Hola, mi querido Tauro de Sol, Luna, Ascendente, Venus, bienvenido, bienvenida. Y bueno, gracias a todas las personas que se suscriben cada día para compartir estas lecturas semanales que tengo para ti. Eso me da mucha alegría y me motiva cada vez más a hacer más lecturas para ti. Así que bueno, vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles. También te recuerdo suscribirte a mi canal para que estés atento, atenta, y darle clic en la campanita para que te dé las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así que vamos a mirar un mensaje de los ángeles para ti en el amor. El ángel guardián de los niños acá te está invitando a conectar más con tu niño interior. De pronto tienes algunas tristezas, algunas cosas a nivel inconsciente y pues este hay que repararlo. Mire, dice: honro al precioso niño de mi interior y cuido y mimo todo mi nuevo comienzo. Entonces ese niño interior hay que ponerle cuidado, niño, niña interior, y también todo aquello que estés comenzando, una relación amorosa, es importante que le pongas atención, pero primero reconciliarte con tu niño interior. Te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para una persona en especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Entonces, si no coincide, simplemente lo deja decir y será una próxima oportunidad. Vamos a ver los mensajes de los ángeles del amor que tiene para ti en relación a tu persona especial. Los ángeles del amor en relación a tu persona especial. Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recuerda que debajo, aquí en la descripción de este video, abajo, tengo un enlace en donde te permite saber cuál es tu signo ascendente y puedes complementar estas lecturas. Vamos aquí. La persona especial para Tauro en el amor, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué nos trae? Vamos a sacar las cartas 2, 4 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira. Y en la base de la baraja tenemos química. Esa persona siente hacia ti mucha química y mucha atracción hacia ti. Mira, esa persona está en un proceso de sanación. Hay cositas que esa persona debe sanar, debe perdonar, está liberándose de su pasado. Está liberándose de su pasado. Entonces, para aquellos quienes tienen pareja en estos momentos, de pronto la pueden sentir como un poquito distraída, como un poquito apática. Esta persona podría ser un Aries, un Sagitario, tal vez un Leo, puede ser, y de pronto está un poquito dispersa en muchas cosas, entonces la pueden estar notando un poco rara. Y si aún no tienes esa persona que está destinada para ti, está sanando sus heridas para poder llegar a tener una nueva y bonita relación. Entonces, así que si no tienes pareja, esto pinta muy bien para ti. Y acá, la atracción. Esa persona atrae el amor romántico cuando vive el instante presente en plenitud. Todo esto que está haciendo esta persona de meditación, de proceso de perdón, también está generando en ella un proceso como alquímico, en donde lo vas a sentir más atractivo posteriormente a eso, y esa persona también te va a ver a ti más atractiva, más bonita, y por eso te está hablando acá de una fuerte química en la relación. Y acá resurge un nuevo amor. Mira lo que te dice: alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. O sea, si es esa pareja que tú ya tienes, ese nuevo amor se refiere como a una nueva etapa. Esa persona ya ha sanado, ha limpiado, ha, digamos, regenerado todo su campo energético y, por lo tanto, su pensamiento, su forma como hace las cosas. Entonces, esto puede dar origen a un nuevo amor con mucha química, mucha atracción que surja entre los dos. Y si aún no tienes pareja, esa persona va a venir a darte ese nuevo amor que esa persona quiere, por la cual ha trabajado, tuvo que pasar su proceso de liberación y de perdón. Así que va a venir una persona muy sana en ese sentido. Vamos acá a complementar qué nos dice el tarot acerca de esa persona
de interés, vamos a ver, esa persona o esa persona que vaya a llegar, puede ser que la conozcas o no la conozcas, vamos a mirar, para Tauro de Sol, Luna, Ascendente, Venus, que nos dice de esta persona, en el amor que tiene actualmente, vamos acá a mirar, veo que es una persona muy espiritual, está en ese proceso de sanación y de liberación, está buscando maestros, mira, mira, excelente, mira, está en ese proceso de liberación y de perdón, en este momento está tratando de conectar su intimidad, su centro, su ser, su corazón, su contacto con la divinidad para poder tomar una decisión de corazón. En este momento tal vez no esté viendo las cosas muy claras, tal vez esté indeciso, un poco ofuscado y viene y va a conocer en ti una nueva persona que trae con una nueva oportunidad, como esa mano de Dios que le muestra, ve, aquí podés vivir estas nuevas experiencias con esta persona, Tauro, contigo, que le va a brindar mucha estabilidad y que eso es lo que tal vez necesita esta persona, porque es una persona con muchas ideas en la cabeza, en este momento está pasando con muchas cosas por la cabeza, tratando de hacer ese proceso, te decía que están procesos de meditación, de liberación, de muchas cosas, y podríamos estar hablando de un Géminis, de un Libra, de un Acuario, también podríamos estar hablando acá. Y mira, acá esa persona una vez se renueve, va a tener ese gozo y va a disfrutar contigo de esos sentimientos, va a tener muchos sentimientos y se va a amplificar mucho en la relación. Mira, acá nos saltó esta carta de alma gemela. Acá, mira, esa persona va a recoger de todos esos frutos, de todo lo que ha batallado, de todo lo que ha trabajado, va a recoger esos frutos y los va a venir a compartir contigo. O sea, estamos hablando de una persona que viene muy sana, muy sana para ti. Mira, mira qué lindo, me encanta. Viene con propuestas, con deseos de comprometerse, con deseos de tener algo muy lindo, de iniciar un nuevo camino contigo en el amor, en la prosperidad económica y ponerle mucha acción y mucha pasión. Esa persona te decía que puede ser un Acuario, puede ser un Libra, puede ser un Géminis, una persona muy mental, que piensa muchas cosas a la vez, y tú, Tauro, eres el que le da el polo a tierra a esa persona, el que esa persona te va a hacer caso, porque eso es lo que necesita, un polo a tierra para poder crecer contigo. O sea, tú plantas la semilla, la haces crecer, esa persona pone las ideas y mira, el éxito viene para ustedes, viene para ustedes. Me alegra muchísimo. Te decía que esa persona está batallando mucho en ese proceso espiritual, está cargando con muchas cosas que no le pertenecen, está conectando mucho con su intuición, está trabajando porque hay cositas que aún no tiene claras él mismo. Y pues, ¿qué te digo? Viene una relación con muchísima pasión, mucha prosperidad. Viene con mucha pasión, mucha prosperidad. Y también, mira, esa pasión, esa prosperidad, tal vez haya un poco de estrés, tal vez haya un poquito de estrés, de ansiedad, de angustia, porque esa persona también quiere tener a quien querer, alguien que lo quiera, alguien que lo respete, alguien a quien respetar. Entonces tal vez está con su mente muy apegada a ese tema. También podríamos hablar de una mentalidad muy capricorniana, de signo tierra también para ti. Ambos quieren trabajar, ambos quieren luchar por el amor, por tener una estabilidad. Recuerda, Tauro, tú pones la semilla, la haces crecer. Un Capricornio, ¿qué hace? Lo que hace es dar, digamos, estructura y administración a lo que se hace. O sea que también son una excelente pareja, con tolerancia, con compromiso, que es lo que veo acá. Me encantan estas cartas, me encantan estas cartas de la prosperidad. También veo como ese deseo de tener hijos en esa persona. Veo ese deseo de no solo proyectos materiales, sino de tener hijos. Vamos a averiguar
esa persona, un mensaje angelical de esa persona. ¿Qué trae en relación a esa persona? ¿Qué mensaje nos traen los ángeles en relación a esa persona para ti? Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué trae para ti? Vamos a sacar la carta 1, 3 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y mira, tenemos en la base de la baraja, creer. Creer que el amor para ti sí es posible, que sí va a llegar esa persona para ti. Cree. Y si aún la tienes, si ves que puedes tener una relación, de pronto propíciale tranquilidad a esta persona, Tauro. Tauro, tú te caracterizas por la paciencia, por la perseverancia, por saber esperar. Entonces cree que esa persona que tienes tal vez haga su sanación del pasado, y si no, de que esa persona sí va a llegar. Esa persona está saliendo o está en un proceso, como te decía, de esa recuperación de esa salud mental, de todo esto que le ha generado liberarse de ese pasado mental, y al mismo tiempo mejoría física, y está en un momento ideal de restablecimiento. Como te digo, esa persona está restableciéndose, recargando sus baterías emocionales y espirituales para poder venir hacia ti. Entonces vamos acá a mirar para ti qué dicen los mensajes angelicales para ti, un consejo para Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a revisar aquí qué hay para ti. Vamos a sacar la carta 2, 4 y 6 para ti, Tauro de Sol, Luna, Ascendente o Venus. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira, acá es no pares de creer. No pares de creer, continúa, continúa, mira, mira, continúa. Y aquí tenemos, tú también debes hacer como un proceso de perdón. Debes, mira acá, te decía, conecta con tu niño interior. Hay algo que está impidiendo que esa relación actual de pronto mejore, como tú quisieras, como tú la sueñas, o esa persona que llegue. Entonces hay cositas en ese inconsciente por sanar. Conecta, recuerda la frase, te la vuelvo a recordar: honro al precioso niño de mi interior y cuido y mimo todo nuevo comienzo. Recuerda en las noches decirle antes de acostarte, después de levantarte, para que puedas conectar con esta vibración. Así que mi querido Tauro, te deseo muchísimo éxito en el amor. Me encanta esta lectura para ti y nos vemos en un próximo video.